Vale, está aquí ya salió ya. Ahora sí se ve. ¿Qué parió esto? Ahora ya se ve, dice la gente. Perfecto, perfecto. A ver, aquí para sonido de ustedes, que se escuche la voz. Muy buenas, chavales. Perdona, perdona que estemos aquí. Que hemos tenido problemas técnicos, no sé por qué. Se ha rayado esto del último tube. Se ha rayado. Preguntéis por qué. ¿Por qué? Se ha rayado. Y nada, estamos aquí en directo en Farming Simulator. Vemos aquí para que se escuche el sonido de los tractores y todas estas cosas. Aquí está aquí el silencioso, Nacho, Enrique, Romme, Mateo y también está por aquí Hielo, pero dice que ha ido a comer. Y nada, un saludito a Paul, a José Arroyo, a Renzo, a Julián, a Ale Ballesteros. Y bueno, venga, vamos a empezar, que vamos a coger. A ver, ¿ahora mismo falta gente aquí o no? ¿Estamos todos ya? Falto yo que estoy entrando. Vale. Pues entonces, nosotros vamos a ir, que vamos a coger en esta partida, ya vamos a cambiar de mapa. Hacia la biogás, Juan. Ah, mira, me está escribiendo alguien, seguramente será mi amigo Carlos. Carlos. Juan, voy a por un remolque. Sí, ve por un bueno, lleva antes el tractor, haz las cosas poco a poco. Haz las cosas poco a poco. Muy buenas noches, Dani Monte. Conchita de luz, no. Juan, ¿cómo puedo descargar los mods del farming que te lo llevo preguntando desde que iniciaste? Pues me los descargo, Twitter, me descargo los mods. Si te refieres de aquí de la partida, tienes que entrar aquí con nosotros. Y si te refieres de dónde descargo los mods del farming, pues de Mojoster. Te contesté varias veces a ti o a alguien también contesté. Y lo digo que siempre que en Mojoster la mayoría que me lo saco. De dónde saco los mods. Buena Eri, Morrilla. También está por aquí Pablo Bajón. Venga, vámonos para allá, vámonos a. Ya sigo yo saludando a la gente. Vamos a ir a la zona de los troncos. Que está en. Por aquí. Ah, por aquí, por este lado. Tenemos que dar la vuelta por aquí, ¿no? Claro. Juan, vas por dirección contraria. Ahí arriba hay árboles estos de los que se pueden cortar, ¿no? Los largos. Juan. Qué guapo. Pere Joel me está escribiendo por privado que lo baja. Ah, Pere Joan. O Pere Eso, Joan. Pere Joel. Ahora mismo ya no, si te hubiera entrado antes, tío. Oh, espera, eso digo. ¿Qué pasa, Juan? Aquí arriba hay árboles. Estos son árboles para cortar, de los buenos, de calidad. Y cerquita. Son árboles de calidad. Ya, pues vamos a cortar, Juan, cuando es directo este CD, porque quiero salir otra vez. Por meterme en el TS, pero está preparado. Pues te comento, os dije en el otro directo que iba a ser la serie de la Escandinavia, o sea que los directos va a ser de momento de la Escandinavia. Ya después ya lo haríamos con todo el mundo, para que entre todo el mundo. Enrique, ¿cómo nos colocamos tú y yo? No sé. Tenemos dos máquinas, es que nos colocamos nosotros dos. Espérate, escucharme, que yo voy cortando aquí árboles y ustedes metiéndolo en la zona, ¿vale? Que no. Los suyos que no los deja aquí, más o menos. Sí. Lo voy a meter. ¡Ah! Hola, Juan al suelo. Juan al suelo. Vale, os voy a poner aquí cerquita, ¿vale? Los voy a cortar a cortito, ¿vale? Sería Cortito, tiro. a 3, ¿vale? Como hice yo en el vídeo, a 3. ¿Aquí a dónde? En medio del campo. ¿Os queréis? Ahí, ahí, Ahí mismo, ahí ahí. mismo, ahí mismo. Está bien, ¿no? Estamos colocando las máquinas. Vale. Lo voy a cortar Pero así la en putada que cortito. es.
que se van rodando hacia allá. Saludito ahí, todo ay, Navarro. Ahora lo paro aquí con mi. Solo querrá un saludo, hombre. También para ti. He perdido. Pues ahora mismo, de momento, nada. Estamos aquí. Bueno, hemos empezado ahora. Vamos a cortar arbolillos. Que ya mismo vamos a rayar porque hay gente aquí responsable. Vamos a rayar el servidor. Me llevo el camión para allá con Mateo. Mateo, que te veo. A ver, Mateo, haz una cosa, mira. Escúchame, el que tenga. El que está poniendo los remolques. Oye. Eso va a decir, ahí. El que va, ahí hay gente que puede ir montado en el cacharro, ahí va a meterlo. Mira. Acerca todo lo que pueda. La cagué. Otra vez, Juan, macho. Sí, pero no, hago la fuerza de la inercia. Yo, es que, de verdad, es súper difícil manejarlo. El camión que se eche para atrás. Acerca aquí a. Eso tampoco. Nacho, espérate, macho, espérate, que me tengo que colocar. Bueno, no os peleéis por los troncos, que hay un montón. No, pero es que está dando lag ya, ¿sabes? ¿Quién es? ¿Qué tal? Silencioso. Si te pones en medio. Mira, pega, pega no? un bote, mira. Madre mía, Juan. Tío, si pega unos botes, tío. No sé por qué. Joda monkey. A ver, ¿cuánto tú pegas a mí? Ve que necesitáis un tío profesional para recoger. Un saludo, Boyi Garrido. Necesitáis un tío profesional. Oye, ¿alguno tenéis la pantalla del TS abierta ahí para que por si está aquí el Carlito que quiere entrar? El Carlos estaba por aquí. Bueno, el Carlos estaba dentro de la Carlos partida. 8. Sí, Carlos 8 estaba en la y partida. Y el Cioso es que como no me he pillado. Ahí me ha detectado Enrique. Ay. Even, bello, ¿qué te pasa? Pan, siempre te pasa. Pasas en el suelo, tío, no sé qué es lo que hace. Nacho, baja del camión. Una pregunta. ¿Es cosa mía o han desaparecido los árboles que has cortado? ¿Cómo que desaparecido? Los troncos. ¿No están ahí? Es cosa tuya, yo lo estoy viendo. Entiendo, tío. Ya empezamos con los bugueos. Tienes un problema serio, con tu farming simulator, Mira, que van para abajo los troncos, que se van. Ay, Ale, ahí. No, yo creo que cogí la zona, la peor zona, ¿no? Aquí todo volcado, ¿no? Ahora me hace una cosa, vamos a esperar que esté aquí unos pocos y nos vamos ahí a esta máquina de aquí, vamos a ayudaros a meter. Saludos a Chica Gamer, Chica Gamer. Vamos a coger esta, que yo soy todo un profesional, usted lo sabe, yo también. No cojáis la Scorpio, no me hacéis mamón, La lié, Mira, va silencioso, silencioso baneado del servidor 3 días, año, 20 meses. ¿No estaba montando la máquina, silencioso? Ahí. A ver. Bueno, míralo, el cachuli. Mateo, ¿tú te puedes montar la máquina? ¿Qué máquina? En la que. Máquina del tiempo, la que yo estoy montado, cojones, ¿cómo va a hacer? Dale para atrás un poquito. Vale, para ahí, para atrás. Ahí, muy bien. ¡Ole, Romain! Para. Macho, ¿quién es el que está aquí? Yo, Mateo, perdona. Tío. Perdona, Romain. Me pegué. Es que estamos más mal posicionados. Sí, tío, estamos aquí como unos pocos de hombres gay unidos aquí.
Romer. Ah, yo estoy puesto, Romer. ¿Eh? Yo estoy puesto, no. No, si lo estoy haciendo con el teclado. Dale un poquitín para atrás. Mateo, pero un poquito, ¿eh? No mucho que me mata Romer. Te lo voy a pegar aquí. Bicho, para atrás. Joder, tío, me pones nervioso. ¡No me lleves para adelante! Madre mía, para. Madre mía, tío. Para. Juan, lo. Me voy de la partida, me voy, tío. No puede ser. Me voy, Mateo. De verdad, tío, me pones nervioso, tío. Juan, lo siento, es que como tengo el volante algo mal configurado, tengo que tener el freno un poco. Ongi, ¿no? Un poco pisado. Y algunas veces no controlo bien. Ah, vale. Te perdono, no te pego esta mañana. Pobre Rome, está nervioso. Sí, Rome es que. ¿Qué pasa conmigo? Lo voy a llevar al psicólogo varias veces. ¿Profesionalmente? ¿Lo voy a llevar? ¿A nadie que lo está haciendo profesionalmente? No, que está nervioso porque está yo tú. No sé qué. Te mato. Juan, tú échamelos aquí, al otro lado. Sí, yo te lo echo donde tú quieras. No es que te lo eche. Ahí, en el suelo, al otro lado, para que los coja yo. Enrique, para no mover el tractor de aquí. ¿En qué te lo pones? Vale, perfecto. Un momento. Coño, al vacío. ¿Estás? Échalo ahí mismo, al suelo. Voy. Ya que rueda, ¿eh? ¡Ah! ¡Que se va! Es que se van, tío, rompe. ¡Ah! ¡Corre! ¡Uy! Maldita sea, espérate, tío. Es que se van, claro. Es que hemos cogido aquí una cuesta y se van, tío. Juan, ¿para cuándo? Juan, entonces no podré entrar. Pero estoy en el TS de Hispa Player, sí, pero no, ya entran en el próximo directo, tío. Ya por cuenta que entraré aquí a explicarte las cosas y todo, tío, como que no. Préndelo, tío. A mí no se te escuchará bien el micro, como pasó una vez. Estamos ya una vez con un chaval que entró aquí, no veas. ¿Cuántos árboles ha cortado? ¿Eh? ¿Qué? Parece que ha cortado 1 millón, ¿no? Es que esto es la putada. Arrome, mira. Todo aquí. Mira que bien puestecito te lo debieron. Todo ya. Juan, me está pasando ahora una cosa muy rara. ¿El qué? Que de repente. Sí. Que de repente es como si estuviera en el aire. Y no me puedo mover. ¿Qué estás haciendo? Ya pasamos por el bugueo. Dime. ¿Quién es el que te ha dejado el remolque ahí en medio? Silencioso. Adivina. Joder, macho. Me voy a vallar los troncos. Soy capaz de llevarme esto para venderlo, tú. No te dejo ahí eso. Mételo aquí. Tocones. Vale, bien, que bien. Que estoy quitando bien. Tocones. No de... Vale, Scott, tú. Dime. Tú, el llevar la máquina de picado, ¿cómo lo llevas? A chungo. ¿Qué? ¿De que coja yo o qué? ¿Eh? Sí, porque yo, vamos. Pone nervioso, ¿no? Loco, venga. Esto son muchos años de experiencia ahí. Hay que coger. Y pasarlo mal un montón de tiempo, ¿sabes? Estos que son para cargar, los que tienen aquí, ¿no? ¿Qué? Los troncos que hay ahí. Un saludo desde Costa Rica, un saludo, Fabián. Esto, no, la verdad es que yo lo dije en el último vídeo que grabé de aquí del farming. Lo dije, tío, es que como no le metas mod de esto, me pone súper nervioso, ¿eh? Y si no le metes un joystick, que yo el joystick, mira que lo iba a poner, tío, pero no he llegado temprano del trabajo y ya no me daba tiempo. Coger y meterle la configuración del joystick. Con el joystick. ¿Quieres todo de Romer? Sí, echa. Quitarle el remolque ese que tienes ahí, Juan, porque si no, no puedes girar bien el brazo tú. ¿Quién? Y te molesta. El del remolque rojo que han puesto al lado tuyo con un tronco. Vale. Pero hay que coger y tiene que acercar allí, tío, para coger el tronco aquello.
Ya, pero es que es... No... Maldito costo, tío. Mangante. Voy a quitar. No, échalos al suelo, échalos al suelo. Voy a levantar las patitas. Ya los pongo yo ahí en la máquina, Enrique. Tú pónmelos en el suelo, ya me encargo yo de ponerlo. Esto, tío. Cara, me he quedado aquí. Porque es complicado, tío. Voy a levantar las patas ya, tío. Al Scott, ven para acá, porque yo creo que si no lo enganché, como que no funciona. Mateo, estaba metido dentro. ¿En serio, Mateo? ¿En serio? Digo yo, ¿qué coño pasa? ¿Qué pasa que no funciona esto? Mateo, te voy. Engánchame. Échalo al suelo, Enrique. No, Romero, es que si no me engancha no va el brazo. Hostia, eso no me había acordado. Yo pensaba que seguía funcionando. No. Es que ya hace tiempo ya que ves, es que no ni te acuerdas que no. Y como ya lo he liado. Sí, pues esto no lo engancha. ¿Qué? ¿Qué no engancha? Se ha quedado ahí, se ha quedado de inclinado. ¿Qué? ¿El tronco? No, el este. Ah, porque tienes que montarte ahí. No, pero porque se ha quedado inclinado, no lo engancha el trazo. Voy a bajar un poco y lo había detectado. Vamos allá. Ahí estamos. Míralo. Lo que está liando ahí. Cabrón, ¿no creéis que sería la leche un jugazo de mezclado con el otro? ¿Eso qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Romer? Ay, madre mía. Ya está. Hombre, estáis invadiendo mi zona, ¿eh? ¿No ves? Solución rápida. Enrique, colócatelo. Ay, Romer. No. Me va el tronco. No, te muevas. Yo, ay, ¿quién me está pegando el tronco, patadita? El furbo. Hago, tío, por... Ahí va, digo, no va a llegar por unos metros, tío. Tito, camión. Está metido debajo. Espérate. ¿Cómo va el camión ahora? Espera. Yo tengo ya que allá en mí. Afuera. Ahí lo tienes. Casi. Tío, sí que cuesta, ¿eh? A ver, el camión, que se ponga al lado. Y ahora. Y el próximo, yo digo, me pongo a cortar tronco, pero voy a poner el Justy, tío. Bueno, el Justy se hace súper rápido, tío. Ahí está, ahora. Perfecto, man. A ver, tío. El silencioso que está haciendo, tío. No sé, tío, yo creo que... liar la parda. Silencioso, creo que está con la regla o algo, está mal. Juan, un saludo, me llamo Vicente Rafael. Un saludo, Vicente Rafael. Oye, ¿este tronco qué le pasa? ¿Ha visto el tronco o no? No quiere morir picado. No, por favor, tengo familia. Me llamo Tronquete. Tronquillo, tronco. ¿Qué mate? ¡Hola! Hola, Gran China, se ha escapado, tío. Tronquete, se ha escapado, pero vamos, Tronquete, no puede escapar a lo impepinable. Vas a morir, tío. Hay una lía ahí de las máquinas, tío. Es que si, ya te digo, vamos a picar unos poquitos, pero después ya, como son alquiladas las máquinas, las llevo. Y lo que hacemos es transportarlas. Eso, tío, no metas el remolque en medio, tío. Qué manía tienes de meter las cosas en medio, tío. Yo... Me acabas de dar un susto con la pinza. ¿Tú estás, no? Te quería creer el diablo que venía por ti, ¿no? Que te iba a matar, ¿no? Soy la garra. Escucha el chiste ese de la garra. Ahí va Tronquete, Juan, ahí va Tronquete. ¿Eh? Ahí va Tronquete a morir. Tronquete, di las últimas palabras. Pepe. Yo, Tronquete. ¡No quiere parir! Era silencioso. ¿Dónde vas, silencioso, tío? No sé, tío, de verdad. Es que, a ver, no sé, tío. Chavales de la partida, a ver, tío. Chavales de YouTube, comentarme qué hacemos con silencioso. Comentármelo, votaciones. Se me recuerda el gancho de Toy Story, dice.
Lecioso, ¿puedes quitar el tractor de ahí? Mira, mira, os digo una cosa, mira que había sitio grande, porque el campo, o sea, que esto no es chico, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. Estamos... Falta porque silencioso es, que sí. Es verdad, ¿este? Silencioso y no habla, yo puta. Es silencioso. A ver. Tiene micro, ¿eh? Increíble. Hola. Ahora habla, habla. ¿Qué te pasa, silencioso? Cuéntanos. Cuéntanos aquí en el directo. Que ¿qué no te pasa? Sitio para ¿eh? Que no encuentras sitio. Sitio para ponerme. Ponte a mi lado, ven. Ponte a mi ladito. Vale, ya ni tantos troncos, tanto decía, que hay millones de troncos, joder. Mira, cógete silencioso, el que está detrás del Ale Costume en el otro lado. Cógete ese, por fin. Ve el tronco que hay ahí. Ahí está Mateo. Bueno, Mateo no te quiere porque Mateo se mueve como una purga de todos lados. Vale, Juan, aquí. Es el volante. Otra vez con el volante. Madre mía, con el volante. Niño, oye. Esa cámara no está. Pero mamá, silencioso. Mamá, es el volante. Silencioso, que lo cojas con la máquina, no que lo cojas. ¿Eh? ¿Qué te ha pasado, Ron? Me ha salido el tronco a tomar por culo. Ah, qué cojones. A mí nada, tío, lo tenía pillado. Y de repente has salido volando. Lo he visto, digo, coño, que ha hecho el Ron. You want, ¿no? Me he quedado con una cara subnormal. Qué flipado, chaval. A ver, mira, espérate a ver si va. A ver si va silencioso por ahí. Mira ahí debajo, mira todos los que hay aquí debajo. Ahí vamos, cacha aquí. Bajo duro, chavales. Pero digo que si puedes mañana jugar al Murti contigo, que juegue, que soy Bruno Julián. Es que ya os digo, me pondré a hacer lo del multiplayer. Pero no, que aquí hay gente jugando al multiplayer Eurotruth, ¿eh? Por las tardes y por las noches. Mira, vamos a verlo en 3D cómo se lo come. ¿En serio? ¿Está entrando el tronco y no lo está picando? Es que está entrando por el lado, no llega. Sí, ¿que lo va a atravesar o qué? Ahora, la coño, ya coño. ¡Dioso! ¡Para de mover el tractor! Vale, ya estamos aquí. La gente, me estoy dando cuenta que la gente está alterada, ¿sabes? Sí, algo parece, sí. Sí. Los troncos sacan de quicio a la gente, ¿eh? ¿Qué pasa, tronco? Dale para adelante, Mateo. Ahí, Alex Costu. Con los... ¡Precioso! ¿Puedes parar de mover el tractor? Madre mía, silencioso está en boca de todo. ¡Saludos, Manuel Ruiz! ¡Saludos, Electrice! Esto, allí hay tronco. Otra vez ha salido volando. Pero que tócate tronco, las narices. Que tío. Tiene vaselina. ¿Tú no te enteras que esos troncos tienen vaselina? Joder. Pues el del camión tira para adelante. Que nos mudamos, ¿no? Me ha escapado un tronco. Descon 5. Hay que buscarlo. ¡Lencioso, para de moverte! Por Dios, tío. Al final le pica, chaval. No te pongas nervioso, Jimmy. Ponlo dentro. Mételo dentro. No, es que el silencioso como no habla y no contesta, entonces la gente se pone malo. Venga, mételo dentro, Mateo. Que te van a ver la gente de YouTube cómo la mete. Un saludo a la gente de Badajoz. Nino Vale. ¿De Badajoz? Sí, de Badajoz, Nino Vale. Pues yo soy de Badajoz. Pues mira, que tiene un familia aquí. Enrique es también de Badajoz. La loca del moño, Juan, si te doy mi número, me agregas un saludo. No, hombre, no, número no cojo de teléfono a nadie. Lo siento, es que es mi política de empresa. Pablo Porto Otero, Juan, venga, ¿cómo Mateo. Puedo descargar los Modern Farming? Haz un tutorial. Es fácil, tío, solo tenéis que... Es que hay tutoriales, en mi canal también hay tutoriales de eso, en lista de reproducción. Esteban Dami, o entra aquí en RTS. Es que no he podido poner... Lo de la dirección del TC, porque la mierda del YouTube no me ha dejado meterlo. Que tiene que empezar todo directo. Carlos Daniel Trujillo, y saludos, Juan. Me he visto todos tus directos. Muchas gracias, tío.
No, chavales, vaya a ver cómo se mete un tronco al estilo gallego. ¡Ay, hostias! ¡El puto tronco! Ahí, Mateo, ahí. Un poquito más, Mateo. Mateo. Que mira, parece Semana Santa. Chinche. ¿Lo está metiendo con el volante también o qué? No, con el volante no, lo estoy metiendo con el ratón. Hello. Bien, mira, yo me te meto con la máquina dentro, te voy a picar. ¡Guampara! Te voy a picar dentro. Vale, ya. Rome, ya tenemos todo tu equipo. Vamos a coger otra zona, tío, porque esto, a ver si más para arriba hay una zona que tenga menos pendiente, tío. Vamos a la zona de la. De la biogás, que hay. Que es grande y es. Y hay caminos llanos para vale, colocar vale. Los camiones y los tractores. Venga, 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 vale. Vamos para allá. Juan, no me deja enviar la dirección del TS por los comentarios. No. TS3.grupohispaplayers con ese punto com. He plegado hasta la máquina, Juan. Madre mía. Venga, todo contra con el Romer. Mira, mira, cómo va el cañón siguiéndote, mira. Yo, pero qué es lo que pasa, tío. La máquina es tonta, o sea, este tractor es tonto del culo, ¿qué le pasa, tío? No, y para el silencioso no existe los frenos, ¿eh? Tío, pero qué seto. ¿Qué haciendo queriendo, tío? ¿Conmigo o qué, tío? De verdad. Ahora, vámonos. Es con el tubo abierto. Mira, la película Mad Max. Venga, Mateo, bro. Este es el turbo, mira, Mateo, mira, el turbo como mira. Aquí. Qué cruzada de tractor, señores. Ahí. Esta si lo has visto, ¿no, Nacho? ¿Cómo se sí. Me ha cruzado, ¿no? Ha sido buena la cruzada. Silencioso, déjalo, silencioso, que se pone nervioso y la vamos a tener. Ya te vamos a hacer una cosa. La pinza. ¡Luis Rumble! ¡Silencioso! Hostia, perdón. El bote está en la computadora. Has tosido en el mismo ordenador, vamos, en el top micro. Nada, ah, pues tengo, te deseo lo mejor, saludos, me llamo Eben. Un saludo, Eben. A niño, a la biogá, vamos. ¿Cómo se cruza? Ostras, Romer, cómo se te cruza el tractor. El puto lagazo, tío. No. ¿Puede salir? No, Romer, es la máquina. Tú llevas la picadora, ¿no? Sí. La picadora tiene. Con este tractor da fallo. A mí me pasa igual. Gira un poquito y se cruza, derrapa. Y después viene Mateo y se estrella contra sí, mí. Sí, sí, cuando vengas donde estoy yo te vas a descojonar. Esto sí que es para que salga en el vídeo, chaval. Voy. Estoy llegando. Y así Juan, no, que... te, no, no te. Pero es que parezco retrasado, antes. Tío. No tengo yo la culpa. Es tractor, que vamos dos mongolitos. Mira, Juan, el puto lagazo, ¿dónde me ha metido de la máquina? Ah, te ha metido ahí, ¿no? Oye. Encima de las piedras. Vale, tranquilo, yo te ayudo. Hola, soy el gruista, ¿quieres ayuda? Pues, ¿qué pasa? Engánchalo del techo ahí, hombre. Que le voy a ayudar, hombre. Acá. ¿Puedo ayudarte? Espera, que te doy yo por aquí. No le dé a nadie. Que le gusta, que no le gusta que le dé, a mí nada más que yo. A ver. Un momento, por favor. Roberto, por favor, cuando digo no, es no. Y digo sí, no. Es sí. O sea, tú vale para violador, ¿no? Que le diga a la mujer no, y tú toma, ¿no? Ha dicho sí, dice el otro cabrón. Dale ahora sí, dale, ahora sí. La que estáis liando aquí, por Dios. Totalmente, tío, yo me voy ya, tío. Ya. ¿Quién viene con la Scorpio?
Ya, le han puesto esto, boca Juan, abajo. Me han puesto peor, tío. Me han puesto boca abajo, en serio. Soy unos paquetes, tío. Soy unos paquetes. Ah, el silencioso siempre escribe. No escribes más, silencioso me pone nervioso, tío, de verdad. Quita. Vamos a aprovechar a mirarle los bajos al trato. Sí, mirarle los bajos a ver si no le ha reventado una tubería. A ver, el del camión que se pare quieto también. Garrome, saca tu ira, venga. Empieza tú, me cago en todo, venga, dile. Con un tío y lo he hecho. Pero justo, Rome, al fondo del todo vamos a ir, ¿no? O justo al lado de la biogá, vas a empezar a cortar. Es que justo al lado de la biogá también está esto un poco abruquetado. Juan, cuando vas a explicar como por qué ya te ya hice lo que todos le han dicho y lo que no ha dicho nadie. O por aquí. ¿Cuándo voy con la...? Madre mía, qué oso, tío. Juan, ¿cómo entro en el TS? Pues ahí te descargas el programa, tenéis PIC 3 y después. Dale, Alex. Pues voy. Después escribe ts3.grupoispaplayer en la IP, ¿vale? ts3.grupoispaplayer. ¿Qué está esto, tío? ¿Rob? ¿Qué haces, Juan? Voy con el gancho para arriba, tío. Estaba leyendo los comentarios. Ahí. Aquí. Juan, ahí, no, ahí, voy rompiendo la carretera con el gancho. Sí, no. Pero es que ahí es todo cuesta. Como me digo yo, es todo llano. ¿Dónde, Rome? A la otra parte de la biogas. No hay. A la otra parte. Enrique, da la vuelta. Hay que dar la vuelta. Madre mía, la que vamos. O sea, donde estábamos antes. Donde vaya parado yo. Eso es, donde se había parado justo. Venga, pues vamos. Me estáis poniendo muy nervioso. Estás poniendo nervioso. Se te nota. Si tú lo que eres es un manco. Y vas con el volante, ¿no? Sí, voy con el volante. Pero con el volante. ¡Hola! Pero vas con el. Con el volante, ¿no? Sí. Vamos a tirar por aquí. Ahora. A ver, no voy justo con el volante del farming. Es algo parecido. Vaya tela, tío. La mierda del tractor está asqueroso. Que odio los FEN estos, tío, de verdad, ¿eh? En el próximo joder, mapa que voy a meter. El camino sabe entrar por los caminos, ¿no? El próximo mod que voy a meter, el FEN este lo borro, vamos. Juan, sube Eurotru. Pues ya está subido. Aparca ya. Por ahí. Ir Mateo. Yo estoy aquí parado hasta que. Mateo lleva el gancho en el suelo, tío. A ver. Y tú dices en el otro lado. Y no es esta zona mejor, Enrique. Esta es más llana para todo. Al. Esta zona. Sí. Enrique lleva el gancho, ¿no? El. El cortador de arroz. El cortador, no, vale. Empiezo. Dale, sí, pero. Empieza. Uno a uno, ¿eh? No te emociones. Juan, hay un poste volador. Me los pones aquí mismo, Enrique. Cruzo sí, el tractor claro. Aquí y fuera. Y no pasa ni chus. Tío. Padre mía, tío. Vale, están aquí, vale, ya lo hemos encontrado. Misión completada, venga, ya podemos terminar el directo. Ahí va. El silencioso no sabe entrar por la carretera, pero ¿no? Pero qué raro, ¿no? Qué raro que diga tú la palabra silencioso. Contra Enrique, ¿sabes? Romer, dale para atrás. Qué raro que haya dicho silencioso. Quita de ahí. Silencioso. Que no te bajes del tractor, tío. Espera, Enrique, me quito. Qué manía tienes, tío. Sí. Dale para atrás, Romero. Nacho, quédate tú con Juan y me pongo yo con Juan, si no ya que estoy aquí. Vale. Ahorita sea, tío. Ahora me voy a poner mechero. Espera, ¿A cuánto se corta? ¿A 3 metros? Espera, ¿cuánto? ¿Eh? A 3.
¿Tú te pones conmigo, Ale? Sí, sí. ¿Has dicho? Sí. Vale, espera, que me coloque para que puedas ponerte tú al lado con el este. Vamos a esperar, Rommel. El silencioso sigue dando vueltas. Joder, es que el silencioso lo voy a banear del TS al ritmo que va. A ver, ya estoy aquí. Uy, casi nada más, tío, que venga el cable. ¿Qué ha pasado por ahí? Espera. Te lo tengo que poner al revés, el tractor. Vale, Rommel está ahí. Ponta la pa de Juan. Espérate, silencioso, que va a empezar. Mira. Ya puedes tirarle, así ya me pillo yo mi vida. Dale caña y. Alguien me ha atropellado y no sé quién ha sido. Córtame a mí una tandita ahí. Estás bien, ahí. Pónmela ahí. Ahora mientras Rome. Mientras te la mazo, Rome, tío. Sí, Rome. Y yo, que es que tienes un ordenador patata, Rome. No, es que es el. Es que el silencioso, cuando se mueve con el tractor, es cuando me da lagazo, tío. Tiene bug, ¿no? Está mal hecho. Está mal hecho el silencioso, tío. Tiene fallos. ¡Buah, me quiero suicidar! Muy bien, tío. Es muy importante en la vida, suicidarte. Pero manda, antes que nada. A tus amigos, regálale lo que tengas por ahí que no. Que lo aprovechen. Los calzoncillos con agüero no se los dé. ¿Vale? ¿Yo en serio? ¿Quién está escribiendo, tío? No me escriba, que no veo. Ahora dice, es el silencioso. Está escribiendo el silencioso. El silencioso. ¿Cómo no? Voy a poner Farming Simulator con silencioso. Que no para de dar vueltas. Juan, el chaval del sorteo del pan de Eurotruck ya te ha contestado. No, lo voy a volver a sortear porque no ha contestado. Así que el sábado veréis sorteo. Uy, mi mueza ahoga. Sorteo de Eurotruck. Pack de sorteo Eurotruck. Yo, qué vicio estoy cogiendo con la mierda esta, ¿A qué hora lo vas a hacer, Juan? ¿El sorteo? Sí. No lo sé, tío. ¿Quién eres, silencioso? No. Juan, el sorteo hazlo a las 2 de la mañana, que ahí no hay gente. El sorteo se lo voy a hacer a mi vecino. Al del piano. Al del piano, para que me toque ahí y juegue al Eurotruck y me dé en paz. Ya está, no cortes más. ¿Pique? No, ya. Aquí tenemos tronco para 5 horas ahí. Para que Rome es muy torpe, tío. Uy, se me ha escapado, lo he dicho en vuelta. Que no, lo haré, claro, por la tarde. Lo más seguro que sea por la tarde. Un saludito, Esteban. Mira que no es carmiento, tío. Digo, voy a hacer de los troncos. Después, o sea, es divertido. Pero después ya te coge el trauma de tener que cogerlo, pero bueno. Tengo ahora. Muy bien, Enrique. Muy bien. ¿Me puedes quitar este tronco que tengo enfrente del morro? ¿No has leído lo que ha puesto? Ha puesto, ahora vengo. Si queréis, los que estáis aquí que no podéis hacer nada, iros a cosechar. Y veis que. Si queréis. Yo estoy aquí con todo. Juan, pero si acabamos de sembrar todo. Pero ya lo tienes, ya. Míralo, dale ahí. Pero aún no se pueden cosechar. No. Cultivando, ¿no? ¿Me queréis, por favor? Cultivando. Espere después de la señal. El silencioso decía ya está aquí. Del 26 aún queda algo por sembrar. Pero vamos, que he comprado los ganchitos esos. Me podéis, por ejemplo, ayudar. Aquí en el lado lo vais metiendo, que a mí no me molesta.
pero no, lo que no siempre quiero y cuando no lo hagas como silencioso, que se pone medio por todos lados. Eso va a decir. Quitado de la boca. Enrique. Enrique está apagado fuera que ver tú. Enrique no está. ¡Silencioso! ¡Frena! ¡Frena! A ver, vamos a intentar que caiga. No. Esto sí que da coraje, tío. Que caiga el tronco ahí mal así de lado. ¡Silencioso! ¡Para! ¡Que me estás poniendo de los nervios! Oye, pero ¿por qué, tío? Pobrecito, el silencioso, tío. ¿Qué tenéis contra el chaval? Encima que no habla ni nada, es muy silencioso. Y es silencioso, es como un pedo, tío, esto que hace. Cultivando, espera aviso silencioso. Bueno, si me ves detrás de un árbol es que estoy plantando un pino. Muy bien, tío, eso es bueno para la naturaleza. Y también cuando te vayas a matar, se lo da a tu amigo. Dice, planté un pino en tal sitio, dejo referencia. Se encuentra fácil, huele mal. Vamos, tú plantas un pino pero no huele a pino, ¿que no? ¿Eh? Juan, quiero que plante dos pinos. Madre mía. Que te harta cagar tú también, ¿eh? Es como yo. Ya, Rome, ya me queda sin tronco. Te voy a quitar los tuyos. Ahí estamos. Yo tengo el volante G27, pero cuando juego al Euro Truck es como un camión, era solo. Porque tienes que poner, mira, te explico, Braco. Escucha con la oreja de plástico. Tienes que coger, meterte en la configuración del volante donde le pones tus los grados y tienes que quitarle lo de el tick que tiene marcado que pone eje combinado de, para algunos juegos y tal. Eso tienes que quitarlo. ¿Vale? Eso solo te vale, tienes que tenerlo marcado para farming. Pero para Eurotruck no. Para Eurotruck tienes que tenerlo deshabilitado. Qué fino soy, deshabilitado. Me cago en la cámara, tío. Voy a poner esta, a ver. Hola, man. Silencioso, ¿te puedes? A ver con silencioso, tío. ¿Dónde está silencioso? Si está aquí. Está aquí, tío. Está lejos de ti, Romme. Déjalo. La cuello manía, chiquillo, ¿eh? ¡Cago en mi gato, que me está sentado a la cara siempre! Ahora el otro, el gato. ¿Ese llama silencioso el gato también? Ahora dice, sí, Juan, se llama silencioso. Lo puse porque se pegaba pedo silencioso. A ver si enganchamos este. ¡Ah! Hoy es un día fatídico, ¿eh? Hoy está todo el mundo de los nervios, ¿eh? Veo el Rome por la calle conduciendo y le pita a uno, pipi, váyatela con el silencioso, váyatela. Mateo. Por fin he echado el gato. ¿Qué te ha hecho el gato, tú? Mateo. ¿Eh? ¿Qué te ha hecho el gato? Saltarme al teclado, saltarme a la cara. ¿Saltarte a la cara, en serio? Eso no es un gato, tío. ¿Cómo es de grande el gato? ¿Eh? ¿Mateo? Tiene 5 meses. Que tiene 5 meses y te salta la cara. ¿Tú qué eres? ¿Un enano o qué? ¿Un elfo? Si tengo 10 años y mido 1,56 m. No, pues entonces el gato es para llevarlo a la Olimpiada, ¿eh? Mateo, cógete mi camión, que me tengo que ir, ¿no? ¿Pica alguno más o no? De momento no. Espérate, a ver. Sí, uno, pica uno más. ¿Qué camión? El que está enfrente de Romer, el Scania. Pues va a ser este, Romer. Acerca la cámara. ¡No! ¡No, tío! Mateo, me cago en la mano. Iban a entrar los dos, tío. ¿Viste? Iban a entrar los dos, tío.
No, no, ya, lo que pasa es que con el volante a lo mejor no paro de darle para adelante y para atrás por culpa del maldito volante. Ah, bueno, pues lo tomo el que lo tiene porque oye, no verlo. Vale, vamos a ver, estamos aquí concentrados como el zumo. Allá con el gallego Juan. Sí, es que. Es que tiene problemas con su gato. Lo viola, dice. Salta la cara, le hace guarrería. ¿No? Mételo silencioso, te debo meterla. Venga, ah, señores, mañana nos vemos, que me tengo que ir. Venga, hasta mañana. Vaya el puto árbol ese tío. Hasta mañana. Está la cámara, tío. Hasta mañana. Juan, ¿cómo puedo tener el mapa o ese descarga o se descarga en Steam? Este mapa lo tienes que descargar de Mojoster. ¿Cómo pongo el volante recto en el Eurotruck? Va torcido y empiezo en un punto muerto del volante, se gira mal, pues. En el mismo. Muy bien, silencioso. Mira, soy la primera vez que te voy a decir muy bien. Para ponerlo el volante, lo del punto muerto, hay una opción donde tú configuras para poner el acelerador y todo eso en el Eurotruck. Ahí pone punto muerto. Ángulo de no sé qué de punto muerto. Y ahí puedes configurarlo. A veces lo tienes muy subido. Y entonces por eso te hace eso de que te sale torcido. Venga, métete. Joder con Juan, la cámara. Ahora estoy fertilizando el árbol. Muy bien. Ahora meándote. Ahora viene tu gato y te mea la cara, ¿verdad? La vamos a liar. Ay, Dios mío. A ver, Rique, échame aquí un par de tronquillos. El David dice, ¿subirá American Truth? Sí, claro, por supuesto. Va por viaje desde Ceres de Escandinavia lo tengo, pero voy siempre solo. Algún día intentaré entrar en un convoy. Vale, muy bien, Javier, pues no te preocupes. Algún día estarás aquí con nosotros. ¿Cuándo vas a subir de Eurotruck de los grandes mapas? Hoy lo tenéis. Cuando termine el directo, ya lo tenéis. Juan, pero no lo tengo cambiado. Lo tenía sin el clic. Ah, pues sí. Me parece que tienes que tenerlo sin el clic. Espérate, voy a mirarlo yo un momento. Ven. Bajaba en directo. Ya, te tiene que salir aquí. A ver, creo que se ve, ¿no? Lo broncast. Sí, lo ve. Enrique. Aquí le das a propiedades. Configuración. Tiene que estar desmarcado. Para que te funcione el Eurotruck. Si lo tienes marcado, empieza. No te podrás configurar el eje bien. Y si ves que fíjate bien, a ver si tienes el acelerador, el freno y se te queda encendido, ¿vale? Pero esto tiene que tenerlo desmarcado. Seguimos en el juego, tiene el farming simulator. Estos árboles, tío, de verdad. Vale, yo a ver si Enrique me echa aquí unos tronquitos. Vaya todo a romme. Y si me invade todo el carril. Como ya. ¡Cuidado, silencioso! ¡Que le está dando a romme! ¿En serio, romme, estás moviendo la plataforma con las patas puestas y todo? Que se ha quedado bugueada, sí. Dale, suéltale, dale a la Q. Suelta y vuelve a agarrar. Y ya funciona. Y le da la X. Es el tractor, te he dicho yo que el tractor ese da fallo con el. Con el cacharro este. Uy, que no veo los comentarios, tío. Nada, sigue igual, ¿eh? Sí, sigue igual. Porque no veo los comentarios. Se ha quedado bugueada esta mañana. Luego. Un saludo a Manuel de Puerto Rico. ¿Sería posible que un día podés jugar a este C2? Un saludo. Sí, claro que podés jugar, concho. ¿No? Vale, Rome, me voy a poner yo aquí en este lado, ¿vale?
Voy a coger... Si mi máquina sigue echando viruta y no le estoy echando árboles, ¿no? O sea... Pues bájate, bájate de ella. ¿Corto un árbol? No. No, no corte, no corte. Otra vez se, se me quedó bugado el muñeco. Tío, tenéis un problema con los bugs, tío. Ahí va. Ahí. Ya, soltamos. Creo que mi vista no me falla. No. No me falla la vista. Vale, yo creo que ya vamos a dejar de cortar aquí tronquito, ¿eh? Vamos a echar esto de aquí ya y ya está. Vamos a dejar de echar tronco, tú. No, al final va a ir alguien al hospital y todo. Cago. Vamos a echar los últimos tronquitos. Nacho, bájate del Scania. ¿Para qué? No sé, ten cuidado, te va a pegar, ¿eh? Está enfadado por lo del gato. Te va a partir la cara. A ver, tío, no me deja ni... Hombre, tranquilo, tranquilo. Llévalo a la tienda. ¿En serio? ¿Pero qué te pasa, Mateo, con este hombre? ¡No escribáis, tío! Ah, no, ha sido el esto de la máquina de renda. Llevaros la máquina, las máquinas que ya no vamos a utilizar, llevarlos allí, tío. Cago en los textos, tío, de verdad. Podrían poner la parte de abajo, tío, en el farming, eso lo voy a pedir yo, hombre. Los textos lo pongan abajo, no en el lateral ahí, que eso es muy incomodísimo. Ahí. Ahí, cómetela toda. Toda cómetela, toda, cómetela. Esto es el mod de los alquileres. Está ahí dando por saco. Que para el siguiente mapa lo vas a quitar. No me equivoco. Sí. No, que está diciéndote. Está diciendo de las máquinas que están alquiladas, que tal. Te avisa, está bien, ¿no? Porque te avisa, pero. Joder, que te pones más pesado que. Otra vez el maldito bug. Había una versión. ¡Hola, no! ¡Te vayas, mueva, te muevas! Puta física. Química. ¿Dónde va el tronco? ¿Que se va a andar por todo el mapa o qué? O los movimientos de la máquina son muy precisos, ¿sabes? O para que el tronco se ponga ahora a bailar también, chiqui chiqui. A ver si lo pongo, tío. Yo me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Juan, si tienes la fábrica de la madera. ¿Eh? Para hacer los palés de madera. Sí, 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 sí. Habría que llevar, pero allí hay que llevar tronco, ¿no? Tronco. Pero paso, tío, paso. Que habría que meter algún modo, algo de esto de ¿cómo se dice? De para cortar mejor los troncos y todo. Y para cargarlo, de hecho. Brum. ¿Eh? ¿Qué brum? ¿Brum qué? El brum. Una máquina para hacer picado. Ah, sí. No, pero no es picado, hay que llevarlo. Hace para hay que llevarlo entero. Lo tenía desmarcado. ¿Qué te pasa, gallego? ¿Qué te pasa? Vas a poner tu gato, que, Juan. Que el campo 15 está plantado medio de girasol y medio de lucerne. Pero esto tú te extrañas. Cago en Dios, que... Buah. Voy a llegar allí a... Dentro de 8 años. Saludos desde Colombia, LZ. Tema, un saludo. Escucharme, silencioso. Suéltalo aquí, suéltamelo cerca, yo lo meto, mi hermano. Otro baño. Resetea el remolque mío, porque si yo tengo que llevar así. Hombre, tranquilo. Yo le cojo y le quito lo del alquiler y ya está. No hay problema. No quiero que sufra, ¿eh? Hombre.
favor. Es que no puedo andar por la carretera. Con las patas abajo no puedo. Ya. No te preocupes. ¿Es cierto, hay un tronco más por allí o no? ¿Qué coño? ¿Qué contesta? Estamos aquí. Sé que lo parió. Vale, ya está. ¿Hay algún tronco más por allí? Sí. Vale, muy bien, silencioso. Voy a por acá, voy por ahí y movemos el camión. Voy a por ahí, silencioso, espérate. Quítate, no, si no lo puedes meter, quítate. Una cosa, porque como se no escucha. Vehículo. ¿Qué coño? Devolver vehículo. Vale. Muy bien, ya está, solucionado. Me habéis quitado mi remolque, cabrón. Uy, qué raro, ¿no? He dicho me que he buscado debajo de un mapa. No me digas, para tabular. ¿Qué pasa cuando alguien te dice silencioso? Espérate, quítate que yo lo cojo. Tú silenciosamente no escuchas. Tienes la máquina. Ahí está, ahí, cogemos este, cogemos esto, vamos a la X, ya está todo. Ya, pues ahora cuando eso lleváis los camiones, le lleváis el cerrín, ¿vale? A la parte, vaya tela la camarita con los arbolitos de los huevos. Le lleváis los camiones de cerrín allí en la granja, ¿vale? Vale. ¿Y nosotros qué hacemos? Ah, pues... llevar los tractores, ¿no? Porque vas en un tractor montado, ¿no? Claro. Voy a llevarlo a la granja. Huevón. Huevón, huevón. Listo. Y va a penetrarse dentro. Y muy... Harta mesa, tío. Ahí está. Listo. Sin problema. Un saludo, Alish. Vale, ahora sí que sí. Vamos a cualquier. Ya está todo. Está todo vendido, ¿no? O sea, aquí no se ha descargado todo. Vale, le doy a la P. Me voy aquí al garaje. De vehículo. Devolver vehículo. Devolver vehículo. Todo limpio. Uy. Mira, aquí se ha quedado un tractor. ¿Alguien llevaba un tractor aquí? Ya lo cogeré yo. Vámonos para la granja. Hombre, tú el remolque lo dejaste en medio, ¿no? Ya lo he devuelto. Uy. Sí, ya lo he devuelto. Yo estoy en la granja, ya. Un saludito, Alfredo. A que nos vamos, niño. Voy a enganchar. Hey, un saludito para ti también. A ver, vamos a llegarnos allí a la granja. Aunque ya mismo vamos a terminar el directo, pero... Vamos allá acelerando el tiempo. Y nos vamos a llegar allí a la granja. Hemos sembrado en varios campos de girasol y de cebada, como que está todo... ¡Viva Willy Rey! Van, aprovecha Vegeta. Para el pájaro, va a entrar en el pájaro. Sí, no, totalmente. Claro, está por ahí, está ahí atrás. Está ahí. Vámonos de aquí. Van, si ganas el sorteo de TC2, cuando no... Tenemos que hacer. Pues nada, cuando te toque el sorteo, pues yo te mandaré un correo. Al correo que has puesto en el sorteo. Eso es importante, ponerlo bien.
Y te diré, ¿este correo es de verdad o es mentira? Y tú me tendrás que decir, sí, Juan, soy yo el que me ha tocado. Entonces ya te mando el código del pack. Ha leído mi comentario. Comentario, dice. Ahora vamos a por aquí. Nosotros, voy a soltar, Romy, voy a soltar yo en estos momentos el tractor. Y voy a poner una cosechadora. Estoy acelerando el tiempo. Para cosechar. Cosechadora para cosechar, claro, no será para sembrar. Y bueno, ya llevamos una horita de directo. Está aquí un poco estresada la gente con el tema de cortar árboles. ¿Y ese código dónde lo pongo, Juan? Lo pones en Steam. Tienes que descargarte la plataforma de Steam. Y ahí. Y ahí te lo mete. Juan, Listo, ya salúdame. pagó. Te voy a llorar, te amo. Un saludo de Spotty. Spotty, la mamona del Spotty. Y si tienes ya el juego. Si tienes el juego, pues lo metes y si te dirá que ese juego lo tiene, pero los demás no. Y entonces te meterá todo lo que tenga. Pero, como viene en el pack, el Eurotruck 1, el Eurotruck 2, el Going Air, un dos packs de mapas de pinturas para camión. Y también viene el América, o sea, América, ojalá. El True and Trailer y el, ¿cómo es? El Scania Truck Simulator. Si alguno lo tiene, tiene alguno de esos, pues lo que pasaría es que tendrías el. Steam te diría que tienes varios juegos. Vale, que ya lo tienes metido en tu plataforma, entonces te metería solo los que tendría. Lo otro, adiós. Me pican los huevos. Muy bien, Pablo 99, cerrando. Pues eso es muy fácil, tío. Eso agüita, se frota con jabón y ya está. O si te gusta, arráscatelo. Un saludito también a Salvador. Y bueno, pues nada, chavales. Espero que haya gustado el directo. Aquí la gente se ha puesto un poco estresada, pero no os preocupéis. También, Romme es un hombre duro y silencioso. Ahora, cuando terminemos el directo, lo mismo en el próximo directo ya no lo veréis más porque le vamos a echar una bronca Que se va a cagar por las y lo patas vamos a abajo. echar del TS y lo violaremos y todo. Y nada, espero que haya gustado el directo. El sorteo mañana por la mañana, a partir de las 11 o las 12 de la mañana. Pondré por Facebook, por Twitter, por todas las plataformas, pondré lo que es el sorteo, ¿vale? Lo que tenéis que hacer, ¿no? Como antes, poner el correo, el nombre de ustedes. Y el correo es muy importante, lo vuelvo a repetir, es muy importante que pongáis el correo de verdad porque yo lo que hago es copiar y pegar, yo no me sé el correo de nadie. Y ya le mandaría el juego. Pues nada, chavales, espero que os haya gustado y ya nos veremos en el siguiente directo. Decía adiós. 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 Menos a uno. Chao. Que la ha Adiós. liado. Chao. Adiós. Decirle adiós al gato de. ¿Cómo se llama tu gato, Mateo? Miau. Mico. ¿En serio? Hasta luego, ¿Como los helados? Mico. Mico, Mico. Hasta luego, Mico, Bueno, Nico es Mico. nombre japonés, ¿no? Mateo, estoy hablando contigo. No, no sé. Mico, ¿por qué le pusiste Mico a tu gato? Es lo primero que se me pasó por la cabeza, que Pero aquí en Galicia a los gatos se les llama mucho mico. Ah, sí, le decís mucho a los gatos mico. Sí. Entonces, el que inventó el mico lápiz era un gallego. No lo coge, ¿no? Mi cosa. Bueno, nada, nos vemos, chavales. Que esta gente no coge el humor mío.